Para enfrentar a Blooming, David de la Torre tendrá dos bajas obligadas. Didito Rico, que salió expulsado en el partido ante Oriente Petrolero, y Germán Solís, que acumuló su quinta tarjeta amarilla. Más o menos pruebo las variantes, el que esté mejor sé que lo va a hacer a la altura. Los azucareros quieren continuar con la buena racha de resultados. Ojalá podamos hacer las cosas bien y podamos dejar los tres puntos acá, ¿no? Anoche Roberto Fernández presentó su renuncia, la cual fue aceptada. Ahora los directivos se reunirán el día lunes para nombrar a su sucesor, quien podría ser Ervin Happy Peredo. Es la primera opción, ¿no? Porque los estatutos establecen que hay cuatro vicepresidentes. El primero es el deportivo, que en este caso sería Ervin Peredo. En cuanto al plantel, Díaz confirmó el retorno de la zaga al onceno titular, que será la única novedad. Hablando de volver, uno que retornó, se sumó a las prácticas y será tomado en cuenta para el domingo es Sergio Contreras. Me va a llevar desde luego, no sé para lo que estaré, lo que podré aportar al equipo, pero está claro que sí, desde un inicio o desde cuando él...